chupletillas. No voy a hablar muy alto porque están estos dos durmiendo. Y es que es súper pronto, no sé si son las 6 de la mañana o cosas así, pero llevo despierta ya hace un buen rato, dando vueltas por la cama. Y no podía dormir, así que me he levantado. Voy a empezar a hacer cosas, porque luego sobre las 10 tenemos que irnos al pediatra de Martina, que tiene revisión. Así que hoy por la mañana vamos a estar bastante desocupados, no vamos a estar prácticamente en casa y tengo que empezar a hacer cositas, tengo que recoger cosas de la cocina y tengo que editar para el blog de que vais a ver hoy jueves. Tengo que hacer la portada porque el vídeo ya está subido, pero bueno, tengo que hacerlo antes de irme por si acaso luego me dan las 1000 por ahí. Y no estoy en casa, aunque yo creo que llegaremos medianamente pronto. Y nada. Bueno, pues ya me levanto de la cama, ya me lavo la cara, que parece que eso te despeja aún más. O por lo menos ya te haces a la idea de que ha empezado el día. Y voy a empezar a hacer cositas. Así que nada, cuchufletillas. Buenos días y os mando un besito. Para que empecemos bien el día. Love is the same. Maybe we'll call us forever, wishing that this never ends. It's like a dream. Bueno, cuchuletillas, pues ya estamos medio arregladitas. Solo falta papá, que ya se está arreglando. Y voy a dar de desayunar a Martina. Que ahí lo tiene. Leche con cereales y galletas. Y esto le encanta a Martina. ¿Quieres desayunar? Está blogueando Martina, por eso tiene medio dedo puesto en el objetivo. Ahí. Mira, ahí te ves tú. Pues somos un caso, un verdadero caso, porque no hemos grabado nada esta mañana al final. Ha sido como un poco imposible, no hemos parado de hacer cosas y cuando hemos venido a casa, pues Martina y yo nos hemos quedado fritas. Sí, fritas. Hemos llegado sobre las 12:30 o cosas así, ¿no? Sí. Y nos hemos echado a dormir porque yo no había dormido nada esta noche. Nos acostamos ayer a la 1, más o menos 1:30. Por ahí. Y me he levantado a las 5 de la mañana. Lo que os contaba, que me he despertado a las 5 de la mañana. El caso es que Martina ha dormido fatal esta noche, no sé si, pero lloraba, se despertaba, lloraba, se despertaba. Y Jonathan, el que dice que no ronca, ronca. Y pues se me ha juntado todo, ya me he desvelado y no podía dormir. Así que he dormido 4 horas. Yo no ronco. Y Martina, pues al madrugar esta mañana también tenía un sueño que para atrás, que vamos. Que nos hemos dormido a las 12:30, cosas así, ¿no? No nos hemos levantado hasta las 2 de la tarde. Yo no ronco. Y Jonathan, el pobre, ha hecho la comida y todo. Pero no ronco. Sí que roncas. No. Ronquillas, lo que os estaba contando. Que el caso es que no hemos grabado nada. Digo, Jonathan, vamos a sacar la cámara ahora. Porque si no la escucho fletilla, mañana no van a tener blog. Se van a quedar sin blog. Van a decir, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y era ya pues todo el fin de semana sin blog. Hasta el lunes. Pero bueno, el fin de semana vais a tener un vídeo de maternidad, como os dije, y no sé si al final nos dará tiempo a grabar un vídeo, a lo mejor el sábado, ¿no? Sí. Creemos, no sabemos porque esto de los Cheyenne como que está todo ya inventado, básicamente. No, seguramente esté, pero bueno, prácticamente, lo vimos y... Pero Jonathan ha tenido una idea, la verdad es que no sé si está inventado o no, pero bueno, va a ser así algo raro que vimos en la tele y dijimos... Y Jonathan como que lo customizó a su manera y dijo, ¿por qué no hacemos un reto así, estilo esto? Y queremos grabarlo. No sé si me he explicado fatal, pero bueno. Sí. El caso es que queremos hacer un reto que Jonathan ha propuesto. Jonathan ¡Uy! ¡Madre! Odio este carro, no os compréis el tuk-tuk. Jonathan propone muchos retos muchas veces, pero Tamara no los hace.
Sí, como el del calendario Chayen. Calendario de Adviento Chayen. Que no lo hicimos y están ahí todavía la comida. Sí. ¿La comimos? Ese era muy bueno, ¿eh? La comimos. Ese era que los calendarios, ¿cómo se llaman? De Adviento. De Adviento, de los del Navidad, ¿no? Siempre viene uno que es un oso. Una figurita de chocolate es un oso, siempre. Y ese es mi favorito y siempre me tiene que tocar a mí. Entonces, lo que íbamos a hacer era, pues cada uno abría uno. Un poquito, que no me veo. Es que me duele el brazo. Pues bueno, toma, mantente. Sujeta tú. No puedo, tengo la chochi. Cada uno abría uno y el que le tocara el osito ganaba. El que perdía, ¿qué le pasaba? Pues que se iba a disfrazar de Papá Noel y iba a dar una vuelta por la calle. Pero Tamara decidió no hacerlo. No he decidido hacerlo. No, al final que nunca le echó tiempo para hacerlo. Pero si es que, a ver, ¿qué pasa? Que con los blogmas era imposible porque estaba todos los días grabando y editando. ¿Y de dónde sacaba el tiempo? Luego tenía que recoger la casa y todo ese tipo de cosas. Claro. Así que, ¿qué hago si no tengo horas al día? No tengo horas al día, Jonathan. Que no. Bueno, que si podemos vamos a grabar también el sábado, esto de haber para el domingo el Challenge. Yo creo que sí que lo vamos a grabar el sábado, porque el sábado no vamos a hacer nada, ¿no? Este sábado por la tarde hay un circo aquí al lado. Ay, tenemos que ir con Mark. Ay, hoy era lo de a las 6, ¿no? No, es, bueno, sí, pero es el sábado también. ¿El sábado también? Sí. Ah, pues el sábado tenemos que ir con Marty. O no. Ah, o no. No lo sé. Bueno, no lo sabemos. Somos así de indecisos en la vida. Tendremos que ver el blog donde miramos el cartel. Sí. Y a lo mejor venía mi padre también a darle el regalo a Martina de ¿sí? Navidad. Pues no me lo has dicho. El sábado, ya, lo he olvidado. Pero te lo digo ahora, sorpresa, a lo mejor viene mi padre a dar el regalo de Martina de Navidad. Okay. Así que... Pues eso, y bueno, pues ahora vamos a dar una vuelta, sí, lloviendo y todo. Martina va con su plástico, obviamente. Y eso, vamos a dar una vuelta y tenemos que comprar cena. Por cierto, Jonathan dice que no compréis este cochecito porque... Cuando le echas un poco de peso adelante, o sea, cuando le echas un peso en las ruedas de adelante, cuando bajas un bordillo, la subes o algo y haces fuerza, como que se te queda encajado y se te va para adelante. Pero bueno, en general va bien. O sea, es ágil y tal y pesa poco, se plega claro, muy o sea, bien. Con los otros carros, yo... La mira, capota enfócame, se entera y todo eso. Enfócame las ruedas. Mira la pantalla que se ve. Yo, o sea, imaginaos que lo gris es un bordillo. El final de lo gris es el bordillo. Pues yo hacía así, dejaba... Y podía bajar. Sí. Pero con este al hacer así, ahí se me queda enganchado. Muchas veces hago, y tengo que estar. O sea, hay que hacer así hasta que baje lo del bordillo. Creo que el problema es que deberían de haber sido las cuatro ruedas iguales. Las de atrás igual que las de adelante. ¿Sabes? Pero bueno, en general está bien porque tiene lo de la capota extendible y todo eso. Sí, vamos, que es el que tú querías. Bueno, y que se echa para atrás del todo y eso. Lo único, lo malo es eso, lo de las ruedas. Que a veces sí que te parece que se te va a caer la niña. Te da la impresión. Sí, da la impresión de que se te va a caer la niña. Todavía no hemos tenido ningún accidente. ¿Dónde vamos? No lo sé. Mira, ¿dónde vamos? ¿No vamos al Mercadona? Ah, vale. Pero vamos al de allí. ¿Cuál es el de allí? Vamos a donde, cerca de mis abuelos. Bueno, venga. O vamos al otro. No, ¿no? Me da igual. ¿O al de detrás del Humanejos? No, porque ya fuimos a ese el otro día, pues voy al otro. No, digo si no detrás del Humanejos. Que no, que ya fuimos a ese el otro día, pues voy al otro. Vale. Bueno, pues nada, cuchuletillas. Nos... hoy os tenemos en plan que no os contamos nada y os contamos todo. Lo sentimos de verdad, pero es que esto pasa, o sea, hay días más guays y menos guays. Y hoy, pues es un coñazo, porque no estamos haciendo nada. Así que espero no aburriros. ¿Verdad? Por cierto, hoy Jonathan le vais a ver... Bueno, la habéis visto todo el día, hoy no ha trabajado. ¡Brujería! Pero mañana trabaja todo el día. ¡Brujería! Mañana trabaja todo el día. Bueno... Ahora nos vemos. No se debe, pero Jonathan es una buena persona que ha ido a ayudar a un hombre que se ha quedado tirado con el coche.
Bueno, antes no se le veía, pero aquí yo tengo un marido que es la cosa más bonita y más buena del mundo entero. Que ha visto a un hombre ahí en apuros, ¿verdad? Empujando de un coche que se le había acabado. Yo pensaba que era la batería o algo de eso. No, eso no sé. Se le había gastado la gasolina y estaba ahí empujando y dice Johnny, uy, le ayudo. Y dice, va a ir y dice, no, que me da vergüenza. Y digo, oh, pobrecito Johnny. Y ha ido y casi se lo llevábamos a su casa. Joder, se ha puesto a correr el pobrecillo. Una calor. Pero bueno, cariño, es muy buena persona. Ya, esas cosas luego se devuelven. La buena acción del día. Yo siempre pienso que si haces cosas buenas, luego se devuelven. Mi pronóstico para el año 2016, mi propósito, que he dicho pronóstico, ¿mi pronóstico es ser positivo? Sí, es verdad. Lleva todos estos días diciendo, mi propósito del 2016 es que voy a ser más positivo, no vamos a discutir por tonterías. Y así tal. Desde enero, del 1 de enero ahora discutiendo por tonterías todos los días. ¡Qué mentiroso! Todos los días, qué exagerado. Todos los días, cuatro veces. ¿Qué es más bueno, mis chicos? ¿Cómo se puede discutir con esta cosita? Ay. Bueno, cariño, ¿te sientes mejor persona? ¿Te sientes mejor contigo mismo? Me siento bien. Y Martina, que me lleva dando la mano así, de una forma muy rara. De melodrama. Y encima asmático. Me diréis que esto no tiene valor. Es que... Me juego la vida, me juego la vida. Bueno, pues ya nos vamos para casa. Habíamos hecho una mini compra. Nah, tonterías. Y eso. Nos vamos ya para casa. Toda foto de ella sola. Hola, cuchufletilla. Bienvenida. Mira, se ve la pantalla. Mira, una mini blogger. Hola, cuchufletilla. Mira, voy a enseñar mi casa. Dando vueltas con el culo. A ver, Martí. A ver cómo blogueas. Y hola. Hola, cuchufletillas. A ver cómo lo haces. ¡Hola, cuchufletilla! Martina, muy bien. Que no sabes ponérsela. Se está rayando. Muy bien. ¿Te la pongo yo? ¿Te la pongo yo? A ver. No quieren que la ayuden. Muy bien, hija. Muy bien, chócala. Choca. Vale. Te doy la zapatilla, mamá. Un beso. A ver, tírame. Un besito, mamá. Ay, sí que me la voy a comer. A ver. Qué cosa más bonita, madre. Os dejo ducharos conjuntamente. La niña te ducha a ti porque te tira agua salpicándote y tú la bañas a ella. Pásamela. Bueno,
cuchufletillas, que se me va a acabar ya la batería de la cámara, así que me quiero ir despidiendo ya. Ya esto ha sido nuestro día, sé que no ha sido gran cosa, ha sido un día muy normal y corriente, la mañana un poquito más ajetreada porque hemos tenido que hacer unos cuantos recados, aunque bueno, pues no he grabado mucho, pero bueno, por la tarde hemos dado una vueltecita como habéis visto y nada, ahora un poco de tarde de juegos, supongo que me tengo que duchar y toda la pesca, cenará Martina y nos iremos a dormir, así que muchas gracias por vernos otro día más. Que os quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por suscribiros, por estar ahí, por comentar. Que me hace mucha ilusión leer vuestros comentarios, aunque últimamente no tengo mucho tiempo para contestar todos, pero sabéis que os leo. Y nada, que sois las mejores. Nos vemos Bueno, este fin de semana va a haber vídeo, pero ya sabéis, algo más especial, tema maternidad, o no sé si habrá algún tag o algún reto. Pero el lunes volvemos con los vlogs. ¡Os quiero!